Hola gente, ¿cómo les va? Estamos en un nuevo video y llegó el día del partido, probablemente del año, el partido más importante del año, los partidos, porque el de la vuelta incluso va a ser el más importante. Hoy se puede definir quién pasa. Si Boca para mí gana por diferencia de más de 2 goles, ya estaría clasificado a la semifinal. Y si Racing gana 4-0 y remontar, no creo que se pueda remontar. Tampoco creo que nos hagan 4 goles en ninguno de los 2 partidos. Pero bueno, lo veo improbable que se defina hoy. Racing Boca, Boca Racing. Hoy tengo dudas sobre el pronóstico. Porque dije mucho, 0-0, 1-0, 2-0, 1-0 Racing. Para mí gana Racing 2-1 hoy. Pero si Racing gana así, lo complicaría por el gol de visitante. Porque Boca con el 1-0 pasaría a la semi. Así que nada, dicho ya el pronóstico que lo vengo pegando. Le pegué en Boca Inter, le pegué en River Argentino, le pego siempre que digo 2-0, le pego. En River Nacional me queda esto de pegarle. Así que nada, gente, vamos con el partido de hoy, con la videoreacción. ¡Arrancó! ¡Vamos, Boca, ¡Vamos! Es hoy. El partido más importante del año, junto con la vuelta. Así que vamos, comenzamos de lujo. ¡Penal! ¡Penal! ¡No! ¡Penalazo! ¡Penalazo! La Racing Ball ya empezó. ¡Penalazo! ¿Cómo están choreando? Ya empezamos con la Racing Ball. ¡Penal! ¿Por qué no va a salvar? ¡Mirá! Está dentro del área. ¡Penal! ¡Penal! ¡Es penal! ¡Es penal! ¡Déjate de joder! ¡Es penal! ¡Qué ladrón! ¡La Racing Ball! ¡La Racing Ball ya empezó! ¿Cuánto te puso Blanco? ¿Cuánto te puso, ladrón? ¡Dale, Cardona! ¡Sos muy lento! ¡Sos muy lento! ¡Muy malo! ¡Malo! ¡No! ¡Dale, Fabra! ¡No boludiemos! ¡Mirá! ¡Villa está marcando! ¡Está Villa marcando! La pregunta es, ¿qué hace Villa marcando cuando Villa es extremo? ¿No tendría que estar ahí Fabra? No. ¡Plancha! ¡Plancha! ¡No, boludo! ¡Es increíble! ¿Qué reclamaba? ¡No! ¡Ay! ¡Dale, Villa! ¡Ay, Dios! Estaba en offside igual. Bien, bien Boca, bien. La primera, bien. ¡Qué bien! ¡Dale, dale! ¡No! ¡Ay, Dios! Se me paró el corazón. Fabra, está boludeando. ¡Ay, Dios! Está boludeando, Fabra. Sáquenlo, por favor. Bien, dale, dale. Esto es nuestro. Esto es nuestro. Por favor, te lo pido. No, te lo pido, dale. ¡Ay, Dios! ¡Bien, Boca! El desgaste, que se cansó ahora. Se cansaron. Está libre Toto, le dio pisa. Pero no, dale. Esas pelotas. Dale. Horrible la tira, boludo. Y termina. Es difícil de conocer la pelota. Y gente, termina el primer tiempo. Boca superior a Racing, para mí fue superior porque tuvo la más clara las tuvo Boca y Racing tuvo una o dos. El árbitro desastroso, para mi gusto era penal, había que ver si era adentro o afuera.
para mi gusto hubo una expulsión para un jugador de Racing, plancha. Para mi gusto hubo una expulsión para un jugador de Boca, no me acuerdo bien qué había hecho, creo que no vi bien qué hizo, ahora no me acuerdo. Pero bueno, el árbitro horrible, el peor de la cancha fue el referee. Así que nada, gente, volvemos con el segundo tiempo. Y gente, arranca el segundo tiempo, Vamos Boca, una primera parte muy buena, el árbitro horrible, El árbitro horrible, así que nada, vamos Boca carajo y bueno, a ganarlo porque es clave ganar. El 0-0 favorece a Racing. Vamos con la reacción de la segunda parte. A ver ahora. Bien, Villa. Ahora sí. Dale, Jara. Jara. Ay, no te puedo creer. Bien, Jara. Bien, te amo, Jara. Si haces ese gol. Si haces ese gol. ¡No! ¿Cómo vas a llamar a Soldano? Ese chico es el antigol. No le hace un gol a nadie. Es horrible. Así apoyándose en Rojas. Atención. El que Soto abriendo la pelota para Mena. Insiste la cadena y va al centro. La con no puede ser, boludo. Se veía venir. No puede ser. Sí, el mejor jugador que tiene Racing, boludo. Dejate de joder. ¿Qué marca? Dios, no puede ser. No puede ser, boludo. Son un asco. No puede ser. ¡Ay, Dios! ¡Ay, no! ¡No, no, no, Dios! ¡No! No puede ser, boludo. Gente, terminó el partido, Boca medio pie afuera de la Copa Libertadores, ganó Racing 1-0 y pudieron ser más, pudieron ser 2, 3, 4, porque Racing en el segundo tiempo fue superior a Boca, Boca en el primer tiempo para mí jugó mejor, el que hizo el gol debería haber sido expulsado, pero bueno, el árbitro no lo vio. Muy raro que el VAR tampoco ve una plancha, pero bueno, tampoco vieron un manotazo a Sigali, que no sé si fue penal porque vi algo que estaba fuera del área, pero hay que ver si no era expulsión también. Y bueno, el árbitro tiene esta cosa. Ahora que nos pongan a Tobar, el referee más antiboca que existe en el planeta Tierra, y estamos completos, ¿no? Pero la verdad, Boca no mereció jamás ganar este partido. Tampoco mereció empatarlo cuando estuvo 0-1. Y bueno, nada. Esto es así. Ahora hay que confiar para darlo vuelta, pero lo veo muy, muy complicado, muy difícil. El resultado podría haber sido 2-3-0. Gente, síganme en mi Instagram, suscríbanse a Contragolpe. Está todo en la descripción. Contragolpe es un programa de fútbol. Así que nada, eso. Y nos vemos mañana con River y después en la revancha con Racing. Y bueno, el fin de semana también hay Copa Maradona. Así que nada, señores, nos vemos en la próxima. Chau, y Boca está para mí medio pie afuera de la Copa.